Obviamente, y eso está grabado, de que esperemos, que escuchemos, que tenemos que conciliar, porque tampoco nosotros podemos tomar decisiones apresuradas, decisiones que puedan perjudicar de repente a un proyecto importante, siempre y cuando nos demuestren técnicamente de que esto es viable. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el viaje va a ser reubicado temporalmente. Y esto no limita, ojo, territorialmente ni a Calma ni a la provincia de Calma. Es claro. En Calma hubo un grupo de personajes que sí están buscando tinte político, ellos sí, buscando salir, buscar protagonismo, y eso no se puede dar. Acá el peaje, si es reubicado al kilómetro 402, no perjudica a nadie, no perjudica a los calmeños, porque los calmeños cuando vienen, sobre todo las empresas de transportes, en este caso del gobierno regional de Ancash.